Bueno, como lo anuncié en las redes sociales, nos vamos a comunicar con el doctor Diego Barovero, que es abogado y presidente del Instituto Nacional Irigoyeniano, y vamos a hablar sobre reforma constitucional y reelecciones. Doctor Diego Barovero, Cristina Tamone de Radio Residencias lo saluda. Hola Cristina, muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, Diego. Doctor, le quería preguntar respecto, se habla de reforma constitucional desde el peronismo acá, ¿cómo sería eso? Bueno, sí, esto da la sensación que cada tanto aparece esta necesidad de plantear temas que refieren a la reforma de la Constitución, como si fuera algo necesario, algo imperioso, y en realidad la Constitución. Es una norma madre, es una ley, la ley suprema del régimen democrático argentino, que en realidad debería ser tomada con un poco más de seriedad. Yo he escuchado declaraciones de referentes políticos del kirchnerismo haciendo referencias a la necesidad de impulsar modificaciones al sistema que ponen en riesgo también el régimen de división de poderes que debe ser propio de un sistema republicano, que ponen en riesgo la independencia, claro, del poder judicial. Y también escucho, a partir de algunas expresiones oficialistas, cuando dicen se vota demasiadas veces, cada 2 años es muy poco tiempo. Bueno, lo que desconocen es que las elecciones cada 2 años tienen que ver con la periodicidad de los mandatos, claro, y de las renovaciones periódicas que tienen las dos cámaras. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años, eso está establecido así en la Constitución, y la Cámara de Senadores se renueva cada 2 años por tercios, porque se divide por la cantidad de provincias. Hay 8 provincias y la Ciudad de Buenos Aires cada 2 años van renovando su integración en el Senado de la Nación. Entonces pareciera que fuese algo tan simple, tan fácil, meramente instrumental. Y en realidad la Constitución lo que tiene es condensa gran parte de nuestra historia cívica, de los derechos que se han ido incorporando con el tiempo, pasando desde los derechos civiles y los derechos políticos propios de los regímenes liberales, después los derechos sociales, los derechos de la tercera generación, y después los derechos de cuarta generación que fueron incorporados, derechos ambientales, las acciones colectivas, que fueron incorporados por la reforma más reciente que tuvo la Constitución en 1994. Daría la sensación que algunos sectores de la clase política argentina tienen una tendencia notable a querer cambiar permanentemente las reglas de juego. La Constitución es algo muy importante para andar planteando modificaciones, claro, reformas circunstanciales, temporales, de acuerdo a los humores, a las corrientes o a las modas en las que muchas veces los políticos suelen caer y deforman lo que debe ser la verdadera función de la misión de la militancia política, que es precisamente defender la institucionalidad, ser respetuosos del orden jurídico constituido. El poder constituyente está en manos de los pueblos, con lo cual son situaciones que deben ser manejadas con mucho más seriedad, serenidad, con mayor tendencia a la reflexión antes que andar apresurándonos o en forma atolondrada para cambiar una Constitución que resume en su articulado, en su historia, no solamente un determinado momento político, sino toda una historia de una nación. Y eso lo hemos vivido porque nosotros tuvimos un proceso constituyente muy extenso, desde la constitución del primer gobierno patrio y de la declaración de la independencia hasta la sanción de la Constitución de 1853, completado en 1860 con la incorporación de la provincia de Buenos Aires. Ahí ya tenemos medio siglo de historia argentina que fue el proceso inicial de la Constitución. Y si llegamos a considerar cuándo se concreta el sistema republicano representativo sobre el principio democrático, que eso será recién con la ley Sáenz Peña, en 1910-1911, y ahí se produce el primer gobierno elegido por el pueblo, que fue el del presidente Hipólito Yrigoyen, tenemos prácticamente un siglo desde 1810 hasta haber completado ese proceso constitucional. Y después hasta que se pasaron esos años hasta el año 30, con las interrupciones constitucionales que abarcaron otro medio siglo más, hasta 1983, con la restauración democrática que presidió el doctor Alfonsín,
Fíjate que en realidad nuestra Constitución, claro, no es que ha estado tanto tiempo de vigencia en forma irrestricta, al contrario, fue bastante alterada la continuidad constitucional de nuestro país. Claro, doctor, y pareciera que cada gobierno intenta modificar, ¿no?, el ordenamiento jurídico conforme a sus intereses y necesidades de coyuntura, ¿no? Y esto pone en riesgo la estabilidad del régimen constitucional. Y estamos en un año electoral, ¿no? Y respecto a las reformas a la Constitución, ¿qué piensan los partidos políticos y las coaliciones electorales? Bueno, eso es lo que no se ve, no se escucha demasiado. Se escuchan voces sueltas dentro de los espacios políticos. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en materia histórica, el peronismo siempre ha tenido una actitud reformista a la Constitución, que tiene que ver mucho con la cuestión de esa condición política del peronismo de ser un movimiento y no un partido. Y en esos movimientos, y en ese movimiento siempre es como que el líder, cuando hay un líder, el líder ordena, conduce, manda. Y cuando el líder falla, está el problema de la sucesión política. ¿Cómo se elige un líder? Un líder surge en realidad, un líder se proyecta, ¿no es cierto? Un líder por lo general es carismático. Si nos fijamos en actitudes de partidos más orgánicos, con una estructura democrática y horizontal, por ejemplo, el caso del radicalismo, vamos a ver que el radicalismo ha sido muy respetuoso de la Constitución, en el sentido que no estuvo nunca en sus planteos originarios reformar la Constitución, sino asegurar su vigencia. Si pensamos en que en la historia argentina, en 1890 se hizo la Revolución del Parque, en 1893 el radicalismo también hace una revolución, y en 1905, precisamente hoy, 4 de febrero, se cumple el aniversario de la última revolución cívica que organizó Hipólito Yrigoyen, pero que no eran para tomar el poder, eran revoluciones para hacer que se hiciese efectivo el cumplimiento de la Constitución Nacional. Cuando el radicalismo llega al poder, y llega primero con una mayoría ajustada, pero ya en 1928 llega con una mayoría muy importante, de casi el 60% de los votos, con un líder como Hipólito Yrigoyen, en ningún momento plantea reformar la Constitución para asegurar la perpetuidad de ese liderazgo popular que tenía Yrigoyen. Por el contrario, el radicalismo mostraba una actitud de defensa y de la vigencia y de la continuidad de la Constitución. El liderazgo de Yrigoyen era un liderazgo popular, pero que no necesitaba plantearse la modificación de las reglas electorales para poder perpetuarse en el ejercicio del poder. ¿Qué es lo que se ve hoy con tanta agilidad, con tanta facilidad? Gobernadores, presidentes, piensan enseguida en que si están en el poder tienen que seguir. Están en el ejercicio del gobierno y no quieren, no aceptan. Yo lo escuchaba recién al doctor Lozo, un querido amigo, un gran profesor del derecho también, del derecho público, nacional, provincial, municipal, que hacía esta referencia también a la necesidad de despojar en la cultura política argentina esta manía reeleccionista, que lo único que hace es deformar el sentido de la democracia. Por eso creemos que era mucho más sabia la Constitución de 1853-60, que permitía un periodo e impedía la reelección inmediata, sino con el intervalo de un periodo de 6 años. Con lo cual, ese fue un tema que en los orígenes de la recuperación de la democracia se consideraba que el periodo era muy largo, que eso explicaba en parte las dificultades de la consolidación de la democracia, que había sido causa de los golpes militares del siglo XX. Entonces se pensó, bueno, vamos a hacer un periodo de gobierno un poco más corto con la posibilidad de reelección. Así que si le va mal, se va a los cuatro años, si le va bien, se va a los 8, porque habrá sido reelegido. Pero también tiene sus bemoles esa situación que estamos tratando de pensar. Yo creo que lo importante es ajustarnos a las normas y a las reglas. El orden jurídico está para ser respetado, y los que deben dar el ejemplo siempre son los gobernantes. Siempre el ejemplo viene de arriba hacia abajo. Sí, y esas reelecciones indefinidas, ¿no?, que intentan imponerse, ¿no?, en varias provincias y que alimentan un antidemocrático feudalismo, ¿no?, como pareciera eso que... Eso pasa también en los municipios, claro, en China, vos te das cuenta, sí, que en los municipios empieza ahora a controlarse la cuestión de las reelecciones. Hay gente que gobierna los distritos hace 25, 30 años. Y yo no creo que sea tan saludable. Yo creo que debemos procurar la renovación de los cuadros dirigentes, de, la,
durante las gestiones de gobierno, la gente, hay mucha gente muy capaz en este momento en la política, que también esta consolidación, esta cristalización de pequeñas oligarquías gobernantes, lo que hacen es impedir la necesaria renovación, porque cuando se da la oportunidad aparecen jóvenes dirigentes, gestores de la cosa pública, gerentes públicos más jóvenes, con nuevas ideas. Los vicios tienden a perpetuarse. Entonces, si las cosas salen mal, el resultado no va a ser mejor porque nos quedemos más tiempo en el ejercicio del poder. Y esto en un régimen democrático debiera ser prácticamente una norma. El gobernante tiene que irse a su casa luego de que lo marque la Constitución o el Estatuto Municipal. Hay que saber dar el lugar que corresponde a las cosas. Los gobernantes tienen que empezar dando el ejemplo y tienen que demostrar que pueden volver al llano con absoluta naturalidad y volver a confundirse con la sociedad en la que han surgido y en la que han convivido. Y Yrigoyen lo dice en uno de sus documentos políticos más importantes, cuando dice: hemos fijado como norma de conducta el de pasar del gobierno a nuestras casas y engrosar desde allí las filas de la opinión nacional. Es decir, buscando que la sociedad también tenga su proceso en el cual va haciendo surgir nuevos dirigentes. Claro. Doctor, bueno, y días atrás en La Rioja se hizo una consulta popular, ¿no?, para aprobar una enmienda a la Constitución Provincial que le permite al gobernador Sergio Casas postularse a un nuevo mandato. ¿Qué nos puede decir al respecto de esos intentos, ¿no?, de continuar en el poder, de la reelección, ¿no? Coincidimos con lo que decía también el doctor Loza y lo que hemos hablado contigo. La verdad que son defectos de nuestra cultura política, esta búsqueda permanente de modificar el ordenamiento jurídico, el sistema electoral, acomodándolo a necesidades personales, a intereses de sectores, a necesidades de coyuntura. Eso deforma y distorsiona el régimen democrático y republicano. Lo de La Rioja ha sido verdaderamente una vergüenza. Lo mismo va a pasar en Río Negro, donde el bochorno es que el actual gobernador va a ir por su tercer periodo. Yo estaba justamente en el día de hoy informándome que la diputada radical por Río Negro, Lorena Matzen, iba a hacer una presentación en la justicia, porque realmente me parece que es una vergüenza que los gobernantes pretendan hacerse reelegir o presentarse a reelecciones que, de acuerdo a la letra y el espíritu de las cartas magnas de sus respectivas provincias, están impedidas, están vedadas, totalmente, están prohibidas, y ellos lo insisten con normas administrativas o con estos vericuetos, como convocar en pleno mes de enero con un calor bochornoso en una provincia como La Rioja, que tiene unas temperaturas altísimas en esta época, convocar al pueblo a una consulta popular, algo totalmente amañado. Vota menos del 40% del padrón y ellos consideran que está legitimado por la concurrencia a votar. Son vergonzosas estas actitudes, son actitudes muy poco democráticas y muy poco apegadas al respeto a las normas y a las leyes. ¿Y cuánta gente tenía planificadas sus vacaciones en esa época y no ha podido votar también? Y después también el resultado, ¿no?, que hubo, que se puede hacer varias lecturas, ¿no? Para el oficialismo festeja el resultado, la oposición no lo ve así. O sea, ¿cuántas lecturas, ¿no?, que hay de esto tan bochornoso y tan antidemocrático? Porque son maniobras que no dejan nunca una sola lectura, sino que son confusas, son promiscuas, la gente no termina de saber si se aprobó o no se aprobó la enmienda. Lo que a todas luces no nos queda ningún tipo de duda, a quienes entendemos algo de derecho o a quienes tenemos la capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal, nos parece que es una aberración maniobrar de esta manera, manosear el régimen democrático, manosear a las instituciones y a la Constitución Provincial. Nunca puede estar bien, nunca puedes tener un final feliz una historia de este tipo, Cristina. En el fondo, lo que tenemos que pensar es que estos daños que se producen a la vida democrática van haciendo mella en el espíritu de las sociedades, porque si el de arriba no cumple, el que está arriba, el que tiene la mayor responsabilidad y por ende las mayores obligaciones, está dispuesto a no cumplir con las normas,
y con lo que prevén las leyes y la Constitución, los de abajo pueden sentirse perfectamente habilitados a violar el sistema jurídico argentino. Y eso es un contrato social. Lo hemos estudiado en las facultades desde muy chicos. Sí, este, y sabemos que si la sociedad no se siente representada, no digo representada, pero si no se siente vinculada con su Estado a partir de un régimen contractual, como sabemos que era la postura de Juan Jacobo Rousseau, ¿no es cierto? Esta ida y vuelta entre la relación de mando y obediencia, pero también ligado a que hay una legitimidad de origen. Entonces yo en esa legitimidad de origen confío porque hay una norma que regula la convivencia democrática en una sociedad. La gente puede empezar a sentir habilitada a también incumplir las normas. ¿Por qué voy a hacer esto que dice que está prohibido, pero los gobernantes si quieren lo violan? No, yo voy a hacer lo que yo quiero o lo que a mí me conviene. Y sentirse desapegados al régimen jurídico. Doctor, le quiero hacer una última pregunta, pues ya se nos está terminando el tiempo. Y Hipólito Yrigoyen, ¿qué pensaba de la Constitución Nacional? ¿Y él en algún momento pensó en reformarla o qué idea tenía respecto a eso? No, Yrigoyen era un hombre de una visión muy muy constitucionalista, como lo había sido su tío Leandro Alem. Había sido profesor de instrucción cívica, Yrigoyen, en la secundaria normal de maestras. Había estudiado el derecho constitucional de dos figuras muy importantes. Una de ellas, Mariano Fragueiro, uno de los autores de nuestra Constitución Nacional, y también un gran profesor como José Manuel de Estrada, que era el profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Esa era la formación de Hipólito Yrigoyen respecto al derecho constitucional, ¿no? Sí, además nunca propició iniciativas reformistas de la Constitución, a pesar de que era una persona que en el ejercicio del gobierno introdujo innovaciones importantes en materia política e institucional. Bueno, acabamos de recordar el centenario de la reforma universitaria, la creación de YPF, la sanción de normas de carácter social que fueron muy importantes en aquel momento. Sin embargo, desde la acción cívica opositora, como en el ejercicio del gobierno, Yrigoyen predicaba el cumplimiento de la Constitución, no propiciaba sus reformas. Lo mismo hicieron los demás presidentes radicales, con la excepción de Raúl Alfonsín, que cuando ya estaba por finalizar su periodo presidencial, le había encargado al Consejo para la Consolidación de la Democracia estudiar una reforma constitucional que tendiera a la atenuación del presidencialismo, es decir, para restarle poderes al presidente, y él mismo se excluía de la posibilidad de ser reelecto en caso de que se produjera la reforma constitucional. Esto fue un debate de los años 1987, 1988, que vos te acordarás muy bien, porque también el justicialismo estaba en un proceso de renovación democrática, había surgido el liderazgo del doctor Cafiero, que había ganado la provincia de Buenos Aires y era gobernador, presidente del Partido Justicialista a nivel nacional, y que tenía entendimientos y buscaba acuerdos democráticos de políticas públicas, de las que tanto se hablan, las políticas de Estado, con el presidente Alfonsín, porque en ese proceso de consolidación democrática era importante que las dos grandes fuerzas políticas que habían sido tan adversarias en sus tiempos, el peronismo y el radicalismo, que pudieran comprender que había razones para tener acuerdos básicos sustanciales para la consolidación de la democracia. Y llegaron a considerar que una reforma constitucional podía ser el vehículo para modernizar el sistema constitucional argentino, las instituciones de la democracia, pero sin alterar el espíritu de la Constitución histórica del argentino, que era de 1853-1860. Eso se concretó recién durante la presidencia de Menem, cuando fue el famoso Pacto de Olivos, que tanto le generó a Alfonsín, en el sentido que hubo mucha discusión, hubo algún desprestigio hacia su persona, pero él hizo todo eso amparado y convencido en la necesidad de consolidar las instituciones democráticas, y aceptó la propuesta del presidente Menem de que el presidente pudiese ser reelecto, pero atenuando también algunas funciones presidencialistas con la creación del jefe de gabinete, el Senado de los tres senadores con dos por la mayoría y uno por la minoría, la jefatura de gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires para que dejara de ser el intendente de la capital un mero delegado del presidente. En definitiva, también significó un cambio político institucional importante para la Argentina. Seguro. Bueno, doctor Diego Barovero, le agradecemos mucho esta comunicación y vamos a seguir hablando sobre este y otros temas más. Cómo no, Cristina, va a ser siempre un placer. Le mando un cariño muy grande y muy feliz 2019. Muchas gracias, doctor. Igualmente para usted.
Cristina Tamone te plantea Diálogo Abierto. Residencias 96.5.